etapa que queríamos traer nosotros a la etapa de los medios tiene que ver con una charla que se va a estar realizando el viernes 25 de noviembre. Se va a estar realizando esta charla que se llama Hablas en el Aula, la diversidad lingüística en la institución escolar. Una charla maravillosa que pues, tenemos a su autora en línea y le damos la bienvenida a la lingüista y profesora Gladys Lopreto. Hola Gladys, ¿cómo estás? Vero Sarasola te saluda. Hola, buen día. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos, Gladys. Queríamos que nos cuentes de qué va la charla, de qué vamos a estar participando, sobre todo en esto que tiene que ver, me parece un poco, como bien señalás en la tapa de tu libro, hablas en el aula, ¿no? ¿Cómo se habla adentro de las aulas? Bueno, me refiero a un problema. Perdón, yo oigo una repetición, no sé si eso sale grabado así. A ver si mejoramos el retorno, ahí. Nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto, bueno, si ustedes escuchan bien, eso es lo más importante. Yo he trabajado durante mucho tiempo el tema, que es una de las preocupaciones que he tenido siempre. Mi materia ha sido lengua, lingüística, es decir, todo, varias materias relacionadas con el tema que desarrollé a nivel secundario, a nivel universitario y en los institutos de formación docente. Y bueno, pero particularmente, no soy la única persona que trata este tema, claro, o sea, esto es importante porque me siento contenida en un grupo que trabaja en el país, en distintas universidades, en otros países también, sobre esta problemática, ¿no? En principio, digamos, tiene que ver con que en la sociedad hay diferentes clases sociales, básicamente. Pero esas diferencias se acentúan en el mundo actual, porque una de las características del mundo actual es que hay mucha inmigración y el ser humano, bueno, tendríamos que hablar también de esto, pero el ser humano tiene derecho a inmigrar, porque tiene derecho a buscar en este mundo, que es su casa, dónde puede vivir, ¿no es cierto? Eso no necesito hablar de eso, todos lo sabemos. Digo esto porque a veces son mal vistos los inmigrantes. Sí, pero vos sabés que, perdóname que te interrumpa, Gladys, vos sabés que creo que eso sucede en algunos lados nada más, ¿eh? Porque hay en otros países donde, perdóname la autorreferencia, mi hija está viviendo en Australia, y Australia es un país que, por ejemplo, recibe con los brazos abiertos a inmigrantes de todas partes del mundo y con la solidaridad, o sea, los australianos y las australianas entienden que es una forma de darle crecimiento a su propio territorio. No, o sea, me parece que que acá en Latinoamérica pasa más violentamente el tema de la inmigración. Sí, acá y en Europa. O en Europa, exactamente. Y en algunos países de Europa. Pero me refiero a que eso, me parece bien tu intervención, ¿no? Pero me refiero a que es una realidad que se ha incentivado mucho, o sea, es actual, el tema del, todo el mundo señala esto, ¿no? Yo no he investigado en especial, pero si uno ve las noticias, por ejemplo, suponete los guatemaltecos que tratan de huir, los venezolanos, hay, digamos, los africanos,
digamos, no son tan bien recibidos, inclusive mueren en el intento. Sí, sí, estaba pensando también en los marroquíes que intentan llegar a Francia o a España. Claro. Pero, digamos, yo tampoco tengo un alcance tan grande, ¿no? Me refiero a un problema que es más de nuestra realidad. Argentina, bonaerense, si querés, platense. Concretamente, digamos, no se llega tal vez a las barbaridades de otros lugares, pero en la escuela, hace varios decenios ya, o sea, unos 30 años tal vez, como lo señalan antropólogos como Adrián Argenti, que está dedicado a ese tema, se ha continuado con la inmigración de países limítrofes y de provincias del interior también. Ahora tenemos otras inmigraciones de Asia, de distintos lugares. Tampoco todo es lo mismo, ¿no? Lo que se nota en los últimos decenios, un incremento, más que incremento, se ha mantenido la inmigración de países limítrofes, con la diferencia de que tienen como punto de llegada las ciudades. Esa es la diferencia que ha pasado en los últimos años. Ahora, como una consecuencia de eso, se modificó la población escolar en estos últimos 30 años. Y para ir a un ejemplo más, digamos, concreto y de nuestra realidad, incluso platense, sobre todo en las escuelas públicas, en estos últimos tiempos hay una mayor presencia, por ejemplo, de chicos bolivianos, paraguayos, de chicos de provincias, por ejemplo, que pertenecen a la cultura huichí, a la cultura quechuchantes, o sea, que tienen el quechua, o guaraní, etcétera, paraguayos, por ejemplo, que son de un país bilingüe, por ejemplo, los paraguayos, bilingüe de hace mucho, castellano-guaraní, ¿no es cierto? Y bolivianos también es un país bilingüe. Claro. Con una gran impronta del quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero además de todo esto, son hablantes de otras variedades del español. Porque ahora también hay que tener presente lo siguiente. El español es una lengua que tiene muchos hablantes. Tal vez es la segunda lengua en cantidad de hablantes en el mundo o la tercera, ¿no? Entonces, digamos, eso es indudable, eso ha pasado ya en el siglo XVI, en el siglo XV, es indudable que el español tiene variedades, o sea, no se habla igual en todos lados. Eso es normal, natural, eso pasa en todas las lenguas. Y lo digo porque todavía prevalece cierto prestigio de la lengua de ciertos países o ciudades del mundo hispanohablante, así como cierto desprestigio de otro, ¿no? Claro. Esto medio ya se ha analizado bastante, no es la primera vez, pero nosotros no estamos entre los más prestigiosos en cuanto a la lengua. Hablo no tanto de lo que puede pensar un lingüista, sino de lo que piensa la gente común. Claro. O sea, siempre tuvimos una especie de autoconciencia de que hablamos mal. Y esto cae más en la juventud, ¿no es cierto? Bueno, esos son... Yo ese tema lo toco, para decir así.
Pero lo que más me interesó es ver ciertas situaciones injustas, que tienen resultados negativos en la escuela con respecto a chicos hispanohablantes, muchas veces, o bilingües, por ejemplo, de una lengua originaria y el castellano, o español, perdón, pero que traen diferencias en su lengua. Y esas diferencias son bases de la de discriminaciones. No es una discriminación tal vez fatal, ¿no? Tal vez los chicos son recibidos, pero por empezar pueden provocar deserciones primero, eso lo hemos visto, que en las escuelas estos chicos de otras culturas por ahí dejan de ir porque es negativo ir a la escuela, ¿no? Para ellos. Pero incluso los que persisten se ven impedidos en un buen desarrollo del aprendizaje. Esto lo vemos sobre todo en escuelas públicas y lo hemos trabajado, porque tampoco mi mirada puede abarcar todo, ¿no es cierto?, la mirada de una persona. Pero lo hemos notado en las zonas periféricas de La Plata, en los alrededores de La Plata. Hemos trabajado sobre todo en la zona norte, de Villa Elisa, por ejemplo, esa zona Citibel, y también en la zona oeste, La Cumbre, bueno, siendo para escuelas de esa zona. Hablo en plural porque esto es preocupación de grupos, no es una cosa personal mía, y digamos yo en mi cátedra, en cierto modo te puedo decir, me alimentaron los propios alumnos en estos intereses, porque son muy proclives a recibir estas problemáticas, ¿no? Y a plantearlas. Bueno, entonces, tanto con los alumnos que he tenido, digamos, en la Facultad de Periodismo, por ejemplo, en la cátedra mía de lingüística, donde yo desarrollé sociolingüística, como también, digamos, en los grupos de formación docente, yo he sido profesora en el Instituto de Formación Docente número 9 y número 17. Entonces ahí aparecen problemáticas de distinto tipo, ¿no? Y una es con respecto a estos chicos que son mandados por sus padres muchas veces porque, por ejemplo, muchos docentes saben y son testigos de que muchos de estos padres que vienen de otros países tienen mucho interés en que el chico se forme, o sea, en la preparación escolar. Ponen mucha voluntad en eso, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, a ver, espérate que se me perdí un poco lo que iba a decir. No, bueno, no me queda más tiempo, Gladys, pero en idea esto es todo lo que vas a estar presentando y de todo lo que se va a estar charlando ahí en la esquina de 8:53. Esto es la Fundación Pro Humano Vitae, que siempre organiza este tipo de eventos y que siempre desde este espacio hemos acompañado. Esto va a ser el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Un poco de charlar de todo esto, ¿no? Hablas en el aula, la diversidad lingüística de las instituciones escolares y, bueno, vas a estar brindando una conferencia con respecto hacia cómo hablamos y cómo nos expresamos los argentinos, las argentinas, y cómo hablan y se expresan quienes vienen de otros países hermanos a nuestro país. Gladys, te agradecemos. Cerrar un poquito. Estos chicos suelen sufrir la burla de sus compañeros
Y también a veces parece que el docente tampoco procede de la mejor manera, porque no es un tema que esté bien, que esté incorporado, diría, a la formación docente, o al menos bien incorporado en el sentido de comprendido, entendido. Entonces, bueno, sobre mi experiencia, yo no, aclaro otra cosita, no voy a hablar en teoría, el libro no está hecho en eso, en desarrollo teórico, sino que está hecho sobre estudio de casos y descripciones etnográficas. Bueno, no abuso más del espacio y agradezco mucho que me hayan permitido. No va a ser una conferencia tampoco, se llama conversatorio, o sea, bueno, trataremos de dialogar. De hacer un ida y vuelta. Ahí estaremos entonces el viernes 25 de noviembre en la Fundación Pro Humano Vitae, en 8:53 a las 6 de la tarde. Gladys Lopreto, te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de atendernos. Que tengas un lindo día. Al contrario, te agradezco a vos.